Este año nuevamente esta Municipalidad de Ushuaia, gestión Walter Boto, va a poner en oferta para todos los vecinos y vecinas de la ciudad que quieran participar y que tengan deseos de hacerlo, podrán inscribirse aquí en Gobernador Paz 683 y la oferta que tenemos para este año en lo que tiene que ver los talleres de los centros comunitarios son programas como Mi Primer Guardapolvo, algo muy importante que se realiza para la economía familiar, ¿no es cierto?, para poder diseñar los guardapolvos de aquellos que necesitan asistir el año que viene a clases, como así también vamos a tener taller de lencería, taller de piedra, papel y tijera, yoga para adultos mayores, el cual es muy requerido por los vecinos y vecinas de la tercera edad y así el público en general también, y después tenemos un taller de stretching que es Aprendiendo a Movernos. Todo esto se inscribe en Gobernador Paz 683, Subsecretaría de Fortalecimiento Territorial, Dirección de Barrios y Centros Comunitarios. ¿En algún horario en particular hay que hacer esta inscripción? No, cualquiera, cuando están haciendo algún trámite en el centro, de lunes a viernes, en horario de 9 a 15, pueden pasar, acercarse los vecinos y vecinas y aquí lo vamos a estar inscribiendo. La importancia de esta información radica en que se le brinda servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Es así, esta oferta es un servicio a toda la comunidad de la ciudad de Ushuaia, a los vecinos y vecinas que en el verano tengan el deseo de realizar algún taller, lo pueden hacer en estos lugares descentralizados que tiene la gestión para los vecinos y vecinas. Desde su área suelen trabajar con en un amplio espectro de vecinos, no se concentran únicamente en algún grupo etario, por ejemplo, o es bien marcado en toda la sociedad. Tenemos distintos segmentos etarios, como así también articulamos con otras áreas de nuestra municipalidad, con distintas secretarías, con distintos programas, como Ser Cultura, como la Secretaría de Deporte, que va a llevar adelante las colonias dentro de todos los centros comunitarios de nuestra ciudad. O sea, la oferta es muy amplia. Le pedimos a los vecinos que participen, que se integran, que recorran las distintas actividades que va a tener la oferta de este 2023 la Municipalidad de Ushuaia.